Empezamos hoy temprano esta ronda que va a durar hasta mañana. Trajimos 7 compradores internacionales de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Colombia, y participan 30 empresas de Misiones y Corrientes que se inscribieron para tener sus reuniones y entrevistas de negocios con estos importadores. ¿Vos que pudiste hablar con ellos? ¿Hay interés, hay voluntad de hacer negocios aquí con los forestadores de Misiones? Sí, hay mucho interés. Las empresas que trajimos fueron seleccionadas de acuerdo a los productos que puede vender Misiones y están muy interesados. Estuvimos ayer visitando la fábrica de las casas de madera. Esta mañana estuvimos en Valerio Oliva. Hoy se va a ir a ver otro establecimiento. Y son productos que ellos están interesados en comprar, que compran en otros destinos. Y así que hay grandes posibilidades de poder continuar haciendo negocios. ¿De qué productos estamos hablando? Toda la oferta exportable de madera, desde las maderas aserradas hasta las casas prefabricadas, hasta valor, tableros, maderas aserradas, molduras, puertas, marcos de puerta, todo lo que hacen los empresarios misioneros. ¿Es un buen momento para exportar? Uno tiene entendido que las devaluaciones generalmente son buenas para los exportadores, pero ya vivimos unas cuantas y no han tenido el efecto esperado. ¿Cómo analizás este momento? Yo creo, evidentemente, es un momento que es bueno. Con un dólar alto, se apoya mucho al empresario local con estos, por ejemplo, con estos eventos, que traer 7 empresas que puedan comprar sus productos es mucha ayuda, porque si no ellos tendrían que salir a todos esos países a ofrecer, y evidentemente es un momento porque se anotaron muchas empresas, o sea que estaban esperando una ocasión como esta, porque tenemos 30 empresarios locales que están ofreciendo sus productos. ¿La oferta local es competitiva en el mercado internacional? Sí, es competitiva por ahí. Como siempre sabemos, tenemos que trabajar en la logística, que eso también los costos logísticos, pero bueno, creo que hay oportunidades, ya lo han demostrado los importadores, que están muy interesados y han gustado los productos que vieron.